De las operaciones especiales han entrado al edificio y los inquilinos han sido víctimas de represión por parte de los funcionarios sí. policiales. En ese caso, ¿qué piensan hacer ustedes o qué acciones piensan tomar en torno a ese tema? Sí, bueno, precisamente ese es un caso que pone en relieve lo que le está pasando a muchas familias, ¿no? Cuando el propietario, por su poder económico, hace una denuncia y hace, y peor, la denuncia está basada en la simulación de un hecho punible, bueno, hay respuesta en fiscalía, hay respuesta en los tribunales, se moviliza algunos cuerpos policiales, bueno, porque simplemente están defendiendo los intereses económicos de los propietarios. Pero cuando los inquilinos, como en ese caso, denuncia que le cortan los servicios, que eso es una violación de un derecho humano, cuando le cortan el agua, cuando le cortan la electricidad, cuando le cortan los bajantes de basura, cuando le cambian la cerradura y no le permiten entrar a niños, niñas, al edificio, que por cierto hemos tenido una buena respuesta y protección del Consejo de Protección de Niños y Niñas Adolescentes, que ha emitido órdenes para que no siga ocurriendo eso. Caen en no cumplen esa sentencia, por ejemplo, del Tribunal de Protección, los propietarios, ¿no? Cuando los inquilinos hacen estas denuncias, bueno, no vemos que hay una respuesta de la misma forma que cuando lo hacen los propietarios, ¿no? Entonces pareciera que en algunos casos el poder económico como que tiene mayor fuerza. Por eso nosotros lo estamos haciendo, bueno, ante el poder económico, ante las mafias inmobiliarias, el poder popular, la organización de la gente. Entonces en ese sentido nosotros estamos haciendo como cuatro pedimentos. Hay uno que le queremos plantear al fiscal general de la República, que es, por ejemplo, la creación de una fiscalía especial para la protección del derecho a la vivienda, al hábitat y contra los desalojos arbitrarios. ¿Esto por qué? Bueno, de la misma forma nosotros estamos viniendo aquí al fiscal porque sabemos que es un compañero que se ha pronunciado y ha hecho acciones en pro de los derechos humanos, en pro del derecho a la vida, incluso más allá de los seres humanos, bueno, porque también con respecto al tema de la violencia de los animales, por ejemplo. Y ha tenido acciones, el fiscal general de la República, por ejemplo, tuvo una reunión con los campesinos, que nosotros damos esa similitud de lo que nosotros estamos sufriendo. Los campesinos los criminalizan por luchar por el derecho a la tierra y por el derecho al trabajo, y no solo los criminalizan, los matan. Entonces el fiscal creó una fiscalía especial para esa materia, ¿no? Nosotros creemos que el tema del derecho al hábitat, a la vivienda, que está garantizado en el artículo 82, entre otros, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde hay también legislación internacional, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales, que plantea todo el tema de los desalojos, que hay una política que se ha desarrollado con ONU Hábitat, donde nuestro ministro de vivienda ha sido la representación en los derechos a la vivienda. Bueno, creemos que la fiscalía también pudiera, por ejemplo, crear esa fiscalía especial para el derecho a la vivienda y hábitat, que estaría en consonancia, bueno, con las políticas que hemos desarrollado en el gobierno bolivariano. Y por último, bueno, creemos que hay que darle un parado a esa criminalización, porque al final no es que están criminalizando a líderes y lideresas, ¿no? Para tratar de darle un freno al poder popular que viene luchando por el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también creemos que se tiene que abrir una investigación a esa situación que nosotros estamos denunciando. Repito, por ejemplo, La Patilla ha sacado anuncios, ha sacado noticias criminalizándonos. El Nuevo Herald, de la misma forma, también ha sacado un artículo en donde también nos han criminalizado. Con las redes sociales incluso ha generado una matriz de opinión que hasta terrenos de la Gran Misión Vivienda Venezuela son una práctica que son de invasores, y dicen que después se lo dan a personas que somos militantes del Partido Socialista. Para breve, corto y preciso, si sostienen ustedes a nivel cuantitativo una cifra exacta de cuántas personas afectadas en sí por esta situación. Mira, te tengo que dar respuestas generales. Primero, en Venezuela hay alrededor de 600.000 familias inquilinas. Todo el que sea inquilino o inquilina está propenso a un desalojo si no tiene la seguridad jurídica a la tenencia. En los tribunales, por ejemplo, de la forma legal, han habido, hay como 5.000 sentencias para tratar de desalojar a personas. Eso puede decir que diariamente uno o dos casos de desalojo arbitrario, ¿no? Pero no es, la situación tampoco es con el tema de los inquilinos y la inquilina. La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda recibe también diariamente, seguramente, más de 5
desalojo arbitrario. Y como te decía, eso no, como decía, eso no se da solo aquí en la ciudad de Caracas, sino se da principalmente en las grandes ciudades. Entonces, ciertamente, te puedo decir que son cientos de familias que están propensas a estos delitos que están cometiendo la mafia inmobiliaria. Y lo que nosotros también estamos planteando es una protección por derechos colectivos y difusos, ¿no? Es decir, todo trabajador residencial que no tenga esa seguridad jurídica a la tenencia puede ser desalojado, le pueden cambiar la cerradura, a todo inquilino le pueden cambiar la cerradura. Entonces, como un derecho colectivo, estamos hablando de miles de familias. Incluso también aquí estamos buscando, aquí hay algunas asambleas de viviendas venezolanas, a nivel nacional hay alrededor de 1052 asambleas de viviendas venezolanas organizadas, suman unas alrededor de 150.000 familias que están organizadas en torno a un terreno, ¿no? Entonces, a veces el sector privado también lo criminaliza a ellos, los territorios. Por eso te digo, es una situación que, bueno, que aglomera a una cantidad de miles de familias. ¿Se puede identificar nuevamente? Rigel Cernes, vocero del Movimiento Inquilino y del Movimiento de Pobladoras y Pobladores.